no aprovecharon la ventaja que yo le di muchísima ventaja y perdieron otra vez la ventaja. Torito también atrasó mucho al equipo, pero se lo entiende también porque es un gladiador nuevo. Y en este caso sí, a la hora del moquetón fui en la ventaja de segundo. Pero convengamos que las chicas de rojo marcaron la diferencia, las dos chicas rapidísimas. Ay, yo no sé qué le pasa a esa, parece que está ciega o qué. Sí, claramente se vio que ella fue la que perdió la ventaja porque con Patti salimos iguales y tocamos las campanas iguales, así que no tiene nada que decir. Cuando ella salió con Mara, perdió todito. Que no solamente le da la victoria al equipo amarillo, sino que también un punto bonus. Yo no sé por qué quieren armar tanto quilombo por eso. Siendo que competimos, la primera competencia hicimos en grupo, en equipo y ganamos. Eso quiere decir que estamos bien. Individualmente lo que están mal. El capitán dice que yo soy la de ahora ventaja y que esto que aquello. Entonces, ¿por qué él no se propone ayudar al equipo? No porque yo no me vaya en la última competencia, ya van a perder. O sea, eso él ya da por perdida la competencia. No, él tiene que ayudar a sus gladiadores a que mejoren. No porque yo no me voy, van a perder. Ya, esa no es mentalidad de capitán. Nos fuimos de un polo a otro polo. Primero teníamos una capitana que era muy dictadora y ahora tenemos un capitán que no tiene la suficiente autoridad para hacer una buena estrategia y obligar a las gladiadoras a ir a la competencia que tienen que ir para ganar. La más importante es la última. Ahí tienen que estar sus gladiadoras ventajas. No hace reuniones, no motiva. Hoy, por ejemplo, él tenía que armar la lista como siempre y él no se lo invitaba. Y todo ya dejamos practicar y él viene como si nada. Yo le dije, tenés que hacer con la lista, papá, tenés que ver cómo nos sale. Y él hizo así, tatetí. Eligió los gladiadores que iban a ir a la competencia hoy. Bueno, la verdad es que yo armé la lista y no sé por qué dice eso, siendo que es ridículo porque los capitanes se van a armar la lista. No sé qué ella está reclamando, si ella misma se dejó perder en su duelo. O sea, ni se esforzó en querer pelear. Ella misma dijo que ella va a competir como quiere, cuando quiere. Y bueno, si sigue demostrando esa actitud, le va a nominar todas las veces que quiera hasta que se vaya a banca. Rabia nomás perder porque el punto bonus en realidad ya nos bloqueó mentalmente y tuvimos otra vez errores en la competencia, entonces por eso menos. Y tiene que pasar por nominación ya el capitán. ¿El capitán está bien? Adrián, sin pensarlo. Puede ser, ¿por qué no? Pero que se despierte un poco y sea un verdadero capitán. La verdad que sí, yo tengo la potestad de decidir quién me ha nominado, me autonominar yo. Porque tanto Paco como Isaac ya fueron nominados en ocasiones anteriores. Sé que me falta y quiero medirme justamente y ver de qué estoy hecho, porque estuve entrenando mucho tiempo. Nos quedó pendiente la nominación del día anterior. Nos quedó pendiente la nominación de ayer martes, la primera de este ciclo. Y qué cierre el que daba Adriana, nuestro docu. Dani diciendo que él se autonominaría porque ya Facu e Isaac pasaron por la experiencia y como que le toca ahora. Muchos reclamos, Adrián, el día de ayer lo veíamos eso en el docu reality. Te piden que tengas más criterio a la hora de armar la lista. Te piden que seas más comunicativo con tu equipo. Te piden que tengas más carácter. Un montón de cosas que te vienen reclamando y juzgando, principalmente tu capitanía. Y bueno, una de las que tuvo también apuntándote con el dedo fue Sol, la Bebuki. Te pregunto, ¿qué tenés para decir ante todo esto? ¿Y qué tenés para decirle a tu equipo también, que justamente son ellos los que te están reclamando todo esto? La verdad que no mucho, Dani, porque sé que yo tengo el apoyo de parte de los compañeros, por parte de Pati y Vane también. Yo lo considero más como el talón de Aquiles, tanto a Araceli como a Sol, por todo lo que vinieron diciendo todos estos días. Se nota leguas que, Sol, por favor, tenés que respetar cuando estoy hablando, porque yo respeto cuando hablas también. Lo que venía diciendo es que ella me juzga a mí, siendo que cuando Ara era capitana, ella no la hacía competir, me trataba mal, Sol lloraba, y ahora como que le sigue nomás el hilo también a Ara. Y ahora no tiene tampoco excusas. Ella dice que tengo que hablarle a los demás. Yo creo que tenés que fijarte en vos misma primero, porque acá el cáncer del equipo sos vos, por tu actitud, que nosotros no podemos trabajar bien por tu culpa. Y eso nomás, te tengo que decir que tenés que bajarle 50 cambios a tu carácter, porque realmente tu personalidad es un asco. ¡Opa! Bueno, yo vengo junto a las chicas, junto a las talones de Aquiles. El talón de Aquiles picó así, de talón de Aquiles le gana a tu novia. Araceli, talón de Aquiles te acaban de decir, por tu carácter, por la manera en la cual estás apuntalando los errores del capitán. Sí,
Sí, soy la cáncer del equipo, la peor del equipo soy. Pero justamente ayer estaba diciendo que era la que daba ventaja y que necesitaba que yo compita. Pero bueno, ahora espero que deje de pensar así, porque un capitán realmente no busca problemas en el equipo, sino busca soluciones. Y es justamente lo que vos no estás haciendo. No tenés que sacar palabras de la boca que yo no dije a Araceli. Nadie saca el hecho que sea una buena gladiadora. Yo no dije en ningún momento que lo que vos dijiste recién, pero si así vamos con tu carácter, no vamos a ningún lado porque tu carácter realmente es un asco. Eso nomás te puedo decir. Nuevamente haciendo hincapié a eso del carácter, Sol. Dijo Adrián que te va a nominar todas las veces que sean necesarias hasta que estés en banca. Y que pruebe, así Dios me da un beso a mi cabeza y yo le voy a mandar toda banca si yo me propongo. Pero por favor. Recordando que justamente a Ailén fue a quien le mandaste a banca. Y sí, recordá eso, papito, así que pensá dos veces para querer nominarme. La verdad que yo te felicito por cómo competiste, realmente me parece muy falso nomás cómo venías hablando últimamente y cómo lo demostras en competencia. Ayer en tu duelo ni te esforzaste en competir con tu duelo con Marina. En la última competencia te pusiste a reír, te caías todo. La verdad que no me parece. Vos misma dijiste que ibas a competir como querías y cuando querías. O sea, no me parece nomás que tengas que ser así, no me parece justo. Yo que tú constantemente te estoy apoyando y te digo... ¿Y cómo vas a saber qué dolores tiene tu gladiadora si vos no preguntas? Yo tengo una luxación en mi cadera. ¿Y cómo querés que me saque mi cadera de fuerza opuesta? ¿Vos estás mal? ¿Dónde está el papel acá? ¿Dónde está el justificativo médico? Yo te puedo mandar a competir que yo quiera. A los productores, si traes un acto médico acá que justifique que no puedes competir, yo no te hago competir. La misma cosa de Araceli. Araceli dijo, yo estoy golpeada, yo no voy a poder irme a la última competencia de ayer del último aliento, no me pongas. Lo mismo digo ahora en la competencia de hoy, yo no voy a poder irme en tal competencia porque tengo callos en la mano. Si realmente vos no puedes competir, ahora traes un acta médico de donde diga que no puedes competir y no te justifique con tus supuestos golpes para no competir. Supuestos golpes, Ara. Ah, pero cuando era capitana y vos me robabas y me decías, ¿sabes qué, Araceli? Poneme nomás en este, porque en este no me voy a poder ir, porque justamente vos sabés luego que yo estoy golpeado acá, esto y aquello, y nunca tampoco presentaste un justificativo médico, querido. Nunca. Médico por y aparte, días. Otra cosa, tenés que saber cómo están tus gladiadoras, acercarte al menos, o al menos hacer una reunión de verdad y consultar qué nos pasa, porque ni siquiera estás en la práctica cuando nosotros estamos practicando. Haces vos tu competencia y ya te vas. Ni siquiera ves quién hace mejor en el equipo, porque no te importa, solamente pensás en vos. Ayer mismo hice una reunión. Nosotras dos nos quedamos hasta tarde entrenando ahí, así, practicando. Y vos ni siquiera, y yo me acerqué a vos y te dije por qué no te quedaste hasta que nosotras termináramos. Y vieras cómo no iba y ahí poner en la lista, papito. No como a vos se te cante el gallo. Hay que dejar de ser hipócrita solo, porque yo te pregunté en el día de práctica de hoy, ¿por qué no practicar la tubería? Ay, porque yo paso lenta y seguro. Tienes que practicar al menos una vez, porque yo te dije. ¿Qué pasé? Ha sido hora allá, Pepe. Porque yo te dije. No, hora, putada y nada. Flash con angas en tubería. Cuando yo dije para hacer la reunión el día antes ayer. Y ahora me pusiste Netflix. A mí que necesita hora de mi acaína. De manera calmada, ¿sí? Porque yo estoy hablando ahora, no me interrumpa, sino todo acá se hace un chiquero. Bueno, yo tengo acá la camiseta de nominado. Esta camiseta hoy tiene que poner a alguien. Así que ponele no, a él, dice no, Sol. No podemos darle directamente la camiseta, Sol. Tenemos que hacer bien las cosas. Y democráticamente. A votación. Uno en uno van a empezar a votar por el gladiador que ustedes crean que tiene que vestir esta remera, esta camiseta de nominado. Están Isaac, Facu y Adrián disponibles para vestir esta camiseta. No sé si después de este arranque alguno va a cambiar su opinión. Le estoy viendo a Vanessa acá pensando en muchas cosas. Empecemos con el capitán, ya que estás siendo presionado por todo tu equipo. Hablaste en el docu reality que posiblemente, opa, sacándose la remera ya. Ahí fue. Con esto estás diciendo, Adrián, que te autonominás. No, te nomino. Ok, Pati, ¿vos? Hablé con él y estuvo de acuerdo, Adrián. Ok. Bueno, por acá, Vanessa, ¿tu voto va para? Me encantaría que demuestre lo que está hecho y elimine amarillos. Adrián. Nuevamente, voto para Adrián. Adrián, hablamos con él, no tiene problema en ir nominado. Ah, bueno. Tasmania, voto nominó. Un voto para Facu. Te sorprendiste por eso, Sol. ¿Vos por quién votas? Ay, como él me nominó así primerita, vos también primerito, Adrián. ¿Termina la votación, Araceli? Más que obvio, Adrián. Bueno, indudablemente, el siguiente nominado, en este caso es el capitán de la Furia Roja, Adrián. Chicos, pueden volver al búnker rojo. Todos los demás gladiadores nos quedamos con Adrián, que ya se sacó la remera. Pero Adrián, toma tu camiseta
de nominados. Sos el primer gladiador nominado hoy al término del día. Seguramente ya vamos a estar conociendo al gladiador que te va a estar acompañando. Vas a vivir la experiencia. Ya estuvimos hablando contigo, así que... Lo quería también. Quería demostrar, así que esta va a ser la oportunidad que va a tener Adrián de demostrar muchas cosas. Al bote negro directo, a las gradas directamente, que ahora lo que tenemos que hacer es saber... ¿Qué estuvo pensando, qué estuvo sintiendo en nuestra fanaticada con este inicio? Por eso, ya le vamos a dar la bienvenida a Fer. ¿Cómo está, Fernanda? ¡Hola, Fer! Hola. Hola, hola, chicos. ¿Cómo están? Qué gusto estar una tarde más. Qué bien la pasé ayer. Hoy me quiero quedar, ¿eh? Y así mismo también empiezan a llegar los comentarios ya a calle 7PY. ¿Y qué es lo que dicen, eh? Quiero contarles un poquito que dice que los hombres se autonominen, todos están de acuerdo. Vamos, Adrián, salís de esta. Dice, qué hermosa está Cas hoy también. Muchos piropos para Cas. Porque estoy de rosado, Dani está de rosado y vos también. Fernanda, viniste de rosado, bien ahí. Me dijeron que tenía que venir sí o sí, obviamente aquí estoy. Ule Adrián, dice. Oh, ¿por qué así? Pero bueno, van llegando un montón de mensajes y obviamente vamos a compartirlos con todos ustedes. Bueno, Fer va a estar al tanto, como siempre, a full con todo lo que la fanaticada va opinando en paralelo, porque recordemos que en el vivo van llegando muchísimos comentarios también durante el minuto a minuto. Obvio, y después nosotros también vamos a leer todos los mensajes que nos manden a través de Facebook y a través de WhatsApp, porque estamos, obvio, monitoreando todas nuestras redes sociales, porque le queremos dar el debido espacio e importancia a todas las plataformas a través de las cuales ustedes nos escriben. Así que Dani llegó. Hoy miércoles de rosa, prepárate, vos que estás ahí del otro lado y que sos parte de la fanaticada. Grita lo más fuerte que nunca porque llegó la hora de competir. ¿Están listos? ¿Están preparados? ¿Están ubicados? Entonces, arrancan los 8 minutos de la primera competencia del día cuando decimos 3, 2, 1, ¡calle 7! Competencia del día y justamente está siendo arrancada. Rompen el hielo Marmolejo y Adrián, el primer nominado de este ciclo de nominación de gladiadores. Pero qué velocidad, qué parejos están yendo. Ambos prácticamente al mismo tiempo dieron esa campanada y ahora ya la habilitan el pan de Vanessa y Alice. Arrancamos la jornada de competencia haciendo girar los neumáticos con toda la garra, con toda la energía y demostrando que son verdaderos gladiadores. Recordemos que estamos en pleno ciclo de nominación de hombres. Ya recientemente tuvimos al nominado del día de ayer que quedó pendiente y fue nada más y nada menos que el capitán de la Furia Roja, Adrián, por decisión de su propio equipo. Exacto, hablaron todos con él, dijeron en su mayoría, justamente todos quedaron en ese acuerdo de nominarlo y él está vistiendo esa camiseta denominada no solo para darle gusto al equipo, sino que también para vivir la experiencia y demostrar muchas cosas, no solamente sus compañeros, sino que también a la fanaticada y a los demás compañeros. Torito sacó ventaja, logró dar esa campanada a tiempo, a un buen tiempo como para que Carol salga a romper el set de Calle 7 con la fuerza y la rapidez con la cual está encarando Expert. Da esa campanada y ya nuevamente lo habilita Marmolejo. El cronómetro nos indica que vamos por los 6 minutos, 37 segundos, todavía queda muchísimo tiempo para seguir sumando campanadas. Ahora estamos viendo competir al solcito de la Furia Roja, la Bebuki, que da una campanada. La fanaticada está votando a full. Tenemos el 54% para el equipo rojo y tenemos 46% para el equipo rojo, 54% para el equipo amarillo. Sigan votando, sigan interactuando, que eso también forma parte de la motivación que reciben los equipos, tanto para seguir manteniéndose bien arriba como para apretar y darlo todo. Esta es la primera competencia del día, primera competencia que vale 100 puntos. Cada marcador está en cero. Es la oportunidad que tiene el equipo rojo de resarcirse con respecto a lo que fue el desempeño que tuvieron el día de ayer. Esta también es la oportunidad del equipo amarillo para demostrar que ellos sí hacen bien las cosas en equipo, al menos. Y ellos sí están bien cohesionados, bien juntos y la están manejando bastante bien. Como están aprovechando también ese descuido de la Furia Roja, porque recordemos que cuando hay problemas en un equipo, el equipo contrario aprovecha y lo considera como una debilidad que les permite avanzar en competencia. Recordemos a la fanaticada que se va aprendiendo desde cada rincón del país, que pueden comunicarse con nosotros a través de todos los canales. Tenemos una línea de WhatsApp exclusiva para ustedes. También tenemos las redes sociales @calle7py. Ya Fer está atentamente leyendo todo
todo lo que la fanática, digo, mire, está opinando, porque ellos son parte de esta jornada de competencia y también están apoyando a sus equipos favoritos. Obvio, nuestra fanaticada es súper importante y los mensajes que les envíen a todos los gladiadores también son súper importantes, así que Fer, empezamos a leer los comentarios. Vamos, Amarillo, saludos desde San Lorenzo, dice Vivi, desde el WhatsApp también que van comunicándose. Y Cristian dice, soy Lady Pereira, saludos a Marina, la campeona. Llegando un montón de mensajes más y dice, fuerza equipo amarillo, vamos que se puede, fuerza Marina, desde Piri de Buy, dice Alfredo. Esa. También van apoyo obviamente al equipo rojo, vamos equipo rojo a ganar hoy, dice Ross. Vamos amarillo, saludos de Casa Pal, dice Nancy. Ay, buena onda. Llegando los mensajes. Qué buena esa, ¿eh? Qué buena onda, cómo van llegando mensajes de distintos puntos del país. Vamos Isaac, ídolo, tu fans araña está contigo. Todos los mensajes. Nos falta la fanaticada de la araña. No, y sabes que lo que me encanta, que también son arácnidos los fanáticos de Isaac. Claro. Todavía nomás no nos llegó ni una fotito del look. Les cuento, todavía no tenemos el look, pero les cuento que algo que tiene que ver con Spider-Sack, así un detalle nomás, un comentario random, que Spider-Sack creó un saludo que es un corazón arácnido. Después cierto, vamos a mostrarle. Cierto, después le vamos a pedir a Isaac que nos muestre el besito arácnido. 12 campanadas tiene el equipo amarillo, 10 campanadas tiene el equipo rojo. En segundos, en minutos, lograron acumular esa cantidad inmensa de campanadas. Todavía quedan 3 minutos más, así que obvio que pueden seguir rompiendo récords y sumando la mayor cantidad de campanadas. El equipo amarillo volvió con todo a esta jornada de miércoles. Ellos quieren llevarse el día por delante nuevamente y no paran. Siguen dándole ventaja a su equipo. Ahora la marea amarilla representando... De la mano de Liz, obviamente empujando también ese neumático y buscando mantener la ventaja para su equipo que busca la victoria de esta primera competencia. Ambos equipos, por supuesto, que están peleando más que nunca por los primeros 100 puntos de la tarde. Por la Furia Roja, ahora nuevamente sale el Capitán Adrián, el nominado de la jornada de ayer. El primer gladiador nominado. Ustedes sigan votando a través de redes sociales. Ese porcentaje se mueve minuto a minuto de acuerdo a los votos que ustedes van mandando, de acuerdo a las opiniones que van dejando en redes sociales. Momento en el que nuevamente Carol encara con una fuerza, con una increíble velocidad esta competencia que cuando nosotros la vemos así decimos, wow, qué fácil, qué ligero esa llanta, pero no, esta cubierta es pesadísima, tiene un peso súper importante, lo que hace que ellos puedan moverse y desenvolverse de la mejor manera en la competencia es el entrenamiento. Los compañeros que no están en competencia también están dejando su aliento, su apoyo. Y hablando de compañeras, acá le tengo a Marina que está mirando también todo lo que está haciendo la marea. Marina, ¿algo que decirle a tus compañeros? Bueno, la campeona también de la segunda temporada, atentamente mirando todo lo que está haciendo la marea. Ahora nuevamente sale Liz, una gladiadora ventaja que tiene este equipo, que no deja de empujar ese neumático buscando sumar más campanadas. Hubo un retraso más pronunciado para el equipo rojo, se retrasan aún más debido a una llamada de atención que recibieron por parte del señor, pues debido a que el neumático no giró, no fue hasta el otro lado donde está la línea roja del extremo donde tienen que tomar esa pañoleta. Cuidado chicos, estén atentos y fíjense bien en que ese neumático tiene que pasar completamente la línea. 18 campanadas tiene la marea amarilla, 15 campanadas tiene la furia roja. Ahora la Bebuki se encarga de dar una más para su equipo, lo mismo hace Torito para el equipo amarillo. Siguen, el equipo amarillo sigue ahí arriba, sigue tratando de mantenerse en lo más alto para llevarse esta competencia, la primera del día por delante. Hoy tenemos justamente la puntuación de las diferentes competencias de manera habitual. Primera competencia 100 puntos, segunda competencia 200 puntos y la última competencia... ¡Un minuto! ...de 300 puntos. Ya le queda menos de un minuto a la primera competencia para conocer al equipo ganador de esta primera. ¿Será el equipo amarillo? ¿Será que en estos últimos segundos el equipo rojo va a lograr dar vuelta al resultado? Lo podemos seguir viendo. La gran pregunta que seguro la fanaticada se está haciendo también desde casa mirando esta tremenda jornada de competencia. 21 campanadas para el equipo amarillo, 18 campanadas para la furia roja. El demonio de Tasmania empujando ese neumático, lo mismo Liz para la marea amarilla. Y ojo, porque hablando de votaciones, también el equipo amarillo está recibiendo la mayor cantidad de votos y confianza. Estamos hablando de un 68% por parte de la fanaticada.
32% de la fanaticada es la que dice que va para el rojo. ¡Yes! 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. ¡Tiempo! Más del 60% de las personas que estuvieron votando en redes sociales seguramente que festejan este momento porque es el equipo amarillo el que se lleva los primeros 100 puntos del día. ¡Felicidades a los chicos del equipo amarillo! Viene con racha, viene con una mentalidad positiva y con una actitud ganadora. Lo veo al capitán Atos también muy feliz con este primer resultado. Al que no le veo tan feliz es a Facu porque se volvió a acercar al señor juez justamente para pedir una aclaración con respecto a la situación. Ya está aclarada, creo, según lo que dice el juez Coco. Okay. Y ya nos dio lo que y nos dijo que está todo aclarado. Está bien, de igual manera es importante también que los chicos den una y otra vez todas las reglas de las competencias para que luego ahí, en el momento del momento, no haya ninguna confusión. Porque ahí claro lo que no sí. Da gusto confundirse. Porque después los reclamos, si lo hacen tarde, ya no son válidos. Así que bueno, es bueno son también. Los lamentos, me decían a mí cuando era chica. No se llora sobre la leche derramada. Ay, bueno, Dios mío. Dichos y dichos. Ya se vienen los trapecios. Ellos ya están preparados, están listos. Yo te voy a esperar a vos, Dani, para poder arrancar esta competencia porque ellos ya están listos. Ellos ya quieren empezar a competir. Los primeros 100 puntos fueron a marcador del equipo amarillo, así que ese marcador del equipo rojo me imagino que se va a querer mover. Ellos van a querer llevarse también esos 200 puntos. Así que arranca la segunda competencia cuando decimos 3, 2, 1. ¡Oye! Esa es la primera competencia en la cual vemos enfrentados a Alan y también a Adrián. Ellos están enfocados, decididos a darle la victoria a sus respectivos equipos. Y ay, Adrián parece que se complicó. Competencia de altura, los trapecios. Segunda competencia de la tarde donde los gladiadores y los equipos están buscando los 200 puntos. Mirá lo que hace el Funky Boy. Con saltito incluido y con la espera. Haga el punto a la marea amarilla. Funky Boy. Funky Boy, la fanaticada está pidiendo que repitas el festejo, por favor. Así que para toda la fanaticada, el salto mortal. A ver. No puedo. La cadera eléctrica le dice. Esperamos un ratito, me recupero y entrenamos juntos para tratar de emular el salto. Vamos a llegar. Lo vamos a hacer. Por favor, te lo pido, por favor. Antes de irnos al siguiente duelo entre Liz y también la otra gladiadora que es Araceli, vamos a arreglar un poquitito los trapecios. Tenemos unos trapecios muy fuerte la potencia de Alan arriba. Y quedaron un poco enganchados los trapecios, así que ya la puntería del capitán está usando su casco para eso. Ahora sí tiene su casco para ayudar en esto. O sea que, para que vean que estamos en vivo. Estamos en vivo, chicos. Yo no puedo con Coco que trajo él. O sea, que cuando le veo a Coco así, me acuerdo cuando yo bajo mango en mi casa. ¿Tú tenés mango en tu casa? Bueno. ¿Qué mango tenés? El mango de mi vecina, pero igual no me prendo. No falta. Ahí ya están, ¿verdad? Ya están fijos, ya está todo ok, muy bien. Que arranque entonces el siguiente duelo entre Araceli y Liz cuando decimos 3, 2, 1. ¡Calle 7! Fuerza, Araceli lo logra y graciosamente va avanzando de un trapecio a otro. Le costó un poco al comienzo a Liz. Cuando le veo a Araceli competir, me acuerdo de lo que dijo el capitán Adrián, que jugó el carácter que tiene Araceli. Al parecer algunos están de acuerdo con su carácter y otros no. Vamos a ver cómo resuelven en cada una de las competencias. Ahora Araceli le otorga el punto a la Furia Roja. Punto para la Furia Roja, otro punto para el equipo amarillo. Seria está Araceli. Está enfocada ella solamente. Fue al fondo, ¿eh? Y se fue al fondo. Terminó todo tranqui, Ara. ¿Qué pasó? ¿Estamos bien? ¿Bien? Ahí nomás te vas a quedar en el búnker. No querés compartir con el equipo ni nada. No, me voy a ir al costadito a apoyarle. Solamente ahí. Ah. ¿Y por qué eso, Ara? ¿Pasó algo con el equipo? ¿Qué pasa, Ara? No, como estoy muy golpeada y no le puedo dar el punto al equipo. Igual algunos también no le dan punto, no sé. Creo que un milagro nomás pasó. Ahí está. Algo personal. Una indirecta, muy directa.
Y le pasó una bombita. ¿Verdad? Sí, por supuesto. Tontis nomás. Entonces, a ver un poco. Atos y Facu están listos. Se ríe Adrián del otro lado. Que arranque este duelo entre Atos y Facu cuando decimos 3, 2, 1. ¡17! ¡Bien fuerte va a competir Facu, el que se autonominó para estar en el bote de nominados el día de hoy! Atos, por su parte, está tranquilo, relajado, avanzando, concentrado de trapecio a trapecio y lo está haciendo muy bien, ya va por el tercero. Al demonio de Tasmania se le escapó un trapecio, pero ahora se recupera, igual no le bastó. Y el capitán Atos, con una sonrisa de oreja a oreja, le da el punto a la marea amarilla. Pero le esperó hasta el último segundo para dar esa campanada. Me asusté porque casi. Sí, nervio el rostro de Facu. Ahora las chicas están preparadas. Aileen, desde la banca, compite por el equipo rojo. Carol representa al equipo amarillo. Esto arranca cuando decimos 3, 2, 1. ¡Calle 7! El día de hoy, Carol está con una energía imparable. Hoy, ya en la primera competencia, el Smith lo dio todo, lo demostró todo y ahora esto parece una coreografía. Yo creo que a Carol le hizo muy bien también el volver con todo, con toda esa energía, con toda esa adrenalina, recuperando el color amarillo y sumándose de nuevo a la marea. Vamos a ver qué pasa, pero Ailén desciende por el caño y le otorga desde la banca el punto a la Furia Roja. 2 puntos tiene el equipo rojo, 2 puntos también tiene el equipo amarillo. Se viene un desempate con un duelazo entre Marmolejo versus Isaac. ¿Te acordás cuando al principio ellos siempre tenían encontronazos y roces? Parece que está todo chill ahora, todo buena onda. Te pareciera ser que está todo más tranquilo. Que arranque este duelo en 3, 2, 1. ¡Calle 7! Avanzan en esa escalera, avanzan también en ese primer trapecio. Los dos pareciera ser que están bastante controlados. Parece que están demasiado parejos, pero no, es Isaac el que tiene un poquito de ventaja. Marmolejo vuela por los trapecios y descendiendo el caño le otorga con un mirado movimiento. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Increíble lo de Marmolejo. Mira cómo lo tienta Spider-Sack. El punto va para la marea amarilla. No, mía, mira que una vez dije, ¿para qué es lo que yo digo? ¿Cómo se llama ese paso? Repiqueteo. ¿Cómo se dice? ¿Te acuerdas que dijimos que era así tipo cebolla eléctrico? Gritón. Hacía temblar. Dios, sorprendida me queda por la manera en la cual Marmolejo estuvo avanzando. Dios mío. Impresionante. Tremendo. Vamos a leerle a nuestra fanaticada. Vamos a leer algunos de los mensajes que nos mandan. Ver cómo están manifestándose con estos duelos nuestra fanaticada. Así mismo van llegando los comentarios. Tenemos 3.000 conectados ahora, todo. Dice Marmolejo, tiene aro, parece, revisen, porfa, dicen, van tirando también. Dice, vamos, otra vez, no lo tiene. Es amarillo, vamos que se puede. Araceli, no te pinches más, dicen también, van llegando un montón. Bueno, muchos mensajes acerca de Marmolejo que tiene aro. Te amo, Marmo, te amo, Marmolejo. Bueno, Dios mío. Marmolejo, mi ídolo. Los mensajes para Marmolejo que van llegando, impresionante. Así que bueno, la fanaticada se está pronunciando a través del live y queremos que sigan enviando sus mensajes. Por las dudas, Marmolejo no tiene arito. No, ya dejó bien claro y mostró. Desde que compitió para Enzo con arito, le están tentando y todos los días dicen que tiene arito. Pero para mí que él ya aprendió. Aprendió de sus errores y ya no usa más los aros. Que arranque el siguiente duelo entre gladiadoras. Se van a estar enfrentando Marina versus Sol cuando decimos 3, 2, 1. ¡Calle 7! Van esperando que se dé ya este momento. Ansiosa estaba Marina también, en Sol, por arrancar a competir. Y vamos a ver cómo compite Sol. La Bebuki en el carril de la Furia Roja. Pocahontas Marina en el carril de la Marea Amarilla. Ahí van prácticamente compitiendo, iguales, como siempre decimos, iguales en espejo. La fanaticada también está votando. 67% para el rojo, 33 para el amarillo. Y hablando de amarillo, Marina le da la campanada a la marea. Ahí nomás, estuvo solo un poquitito de impulso. Le faltó para lograrlo. Ese marcador se está moviendo, se mueve a favor de un equipo y de otro. Ahora se viene otro desempate. Se viene Santi versus Jesús. En este caso, Santi va a estar compitiendo por el equipo rojo y Jesús por el equipo amarillo. Que arranque este duelo cuando decimos 3, 2, 1. ¡Calle 7! Suena fuerte, es
ese pitazo para arrancar esta pasada, este duelo de gladiadores que están en la banca, que lo lograron hace pocos días y se mantienen en competencia. No se quisieron despedir todavía de Calle 7 y siguen en la banca. Prácticamente empatados, igualados, desciende Santi y le da el punto a la Furia Roja. Desde la banca le está rindiendo honores y le está justamente dando un punto a la Furia Roja. Lo mismo pasó ayer con Mariam. Se están portando los gladiadores en la banca. Parece que están haciendo su tarea de entrenar desde la banca igual. Me gusta que nos están dejando estar. Vamos a ver qué pasa ahora con Ara y con Vanessa. Ellas dos van a estar enfrentándose en el siguiente duelo cuando decimos 3, 2, 1. ¡Calle 7! Sabemos bien que desde hace mucho tiempo y con varias nominaciones encima, ya está superándose cada vez más a sí misma. Del otro lado, Vanessa, obvio que tiene mucho para demostrar, más aún a raíz de los dichos que suele justamente pronunciar en los diferentes Goku Realities. Ara le está yendo muy bien ahora. Arita siempre dice que ella está mejorando como gladiadora y efectivamente lo demuestra con una campanada para el equipo amarillo. No, pero qué festejo el suyo. Un punto más le da equipo amarillo y ahora se viene un duelazo también, Dani. Se van a estar enfrentando Adrián, el capitán del equipo rojo, contra Marmolejo, que arranque este versus cuando decimos 3, 2, 1. ¡Calle 7! Era bien fuerte ese pitazo para justamente darle el paso a los gladiadores, a que justamente lo den todo y vamos a ver si Marmolejo repite lo que hizo hace un rato. El dominio que tiene Marmolejo en los trapecios es algo increíble. Pasa de una manera tan rápida que ni se lo ve y con flexiones de por medio le otorga la campanada al equipo amarillo. Increíble cómo llega de sobra. Qué seguridad, qué fuerza. No le vaya a poner nerviosa a Marina, que por favor le sale ahí, no sé, el corazón por la boca. Se desespera. Te juro que yo de repente siento una sirena de ambulancia y no es ambulancia, es el grito de Marina que le está diciendo bien fuerte a los chicos que no jodan ahí cerca de la campanada. ¿Ellas están listas? Ailén y Marian ya están listas para el siguiente duelo. Y tipo Atos, tipo el piletero, nos va a sacar los trapecios. Ahí está. Gracias, Atos, por los favores recibidos. Muchísimas gracias, Atos. Y él baja la fruta para hacer su ensalada después. Ahí está. Pues que arranque este siguiente duelo cuando decimos 3, 2, 1. ¡Calle 7! Gladiadoras que están en la banca son las que ahora van a sostener justamente a los equipos a quienes representan. Ailén está por el equipo rojo, Marian por el equipo amarillo. Ambas de la banca, pero ahora parcialmente y provisoriamente compitiendo con color. ¡Opa! Mirá la Ailén que se avanza rápidamente sobre los trapecios. Lo mismo está intentando hacer Marian. Ailén descendiendo por el caño. Efectivamente, el punto va para la Furia Roja. Ailén suma un punto más para la Furia Roja. De esta manera, 7 puntos tiene el equipo. Mejor dicho, 4 puntos está teniendo el equipo rojo y 6 puntos tiene el equipo amarillo. Ahora se viene otro duelo y en este caso se van a estar enfrentando Torito versus Isaac. Que arranque esto cuando decimos 3, 2, 1. ¡Calle 7! Fuerte suena ese pitazo y ellos ya empiezan a darlo absolutamente todo. El equipo rojo está muy por detrás del puntaje que logró alcanzar el equipo amarillo y Torito tiene que seguir manteniendo esa ventaja del equipo amarillo. Torito se adelanta en los trapecios, va por un trapecio adelantado a Spider-Sack que lo sigue. A buen ritmo y ojo, en este caso Spider-Sack avanza, recupera la ventaja y le da el punto a la Furia Roja. Punto más tiene la Furia Roja a su favor y se le escapó ese último trapecio. Casi, casi, cuando estaba a punto, Caramelo. Casi lo logró Torito, pero no, se le escapó ese último trapiezo. Hay otro duelo que se viene ahora y es justamente el duelo entre Adrián y Alan. Esto arranca cuando decimos 3, 2, 1. ¡Calle 7! Duelo, ¿verdad, Dani? Ojo, si Alan llega a ganar automáticamente, le da el punto a la marea amarilla. Okay. El Fatty Boy tiene esa presión encima y creo que lo está demostrando. Ha
avanzando rápidamente por los trapecios, cosa que también lo está haciendo el capitán de la Furia Roja. Mirar al Funky Boy. ¡Tremendo! ¡Funky Boy! ¡Ay, el baile! ¡En el salto! ¡Campanada! ¡Campanada! ¡La marea! Ahí, ponete un poco ahí, Funky Boy. ¿Cómo es el pasito ese? A ver. ¡Ah, no! Mira cómo se va. Espera, espera. Funky Boy, vení un poco acá. Yo sé que no hablas mucho, pero ¿a quién le dedicas este festejo? A mi familia. ¿Y a la de Buki? ¡Esa! ¡Punto! ¡Para la marea amarilla! Piensa así, bueno, hasta acá nomás ya llega, hasta acá, esto ya es lo último de los pasos. Pero cada vez él se supera más, eso es lo que él ensaya en su sala, ¿verdad? En su sala. Claro, frente al espejo era, ¿verdad? Hicimos el house tour cuando nos paseamos por la casa de Alan, estaba en la salita del baile, acá donde yo ensayo y practico mis pasos. Y él saca todos esos pasitos que después aplica acá en vivo. Ese saltito, Dios mío, no puedo con ese, y retapití después de ese pasito, basta. ¿Sabes que él camina así por la casa, viste? Así que se va a buscar algo en la ladera y se va así sentado. Dani, yo soy una persona que se imagina todo con imágenes. Necesito que te detengas porque demasiadas imágenes se están reproduciendo en mi mente. ¡Festeja el equipo amarillo! Porque lo lograron, se desempeñaron súper bien en esta segunda competencia. Y su marcador, fíjate cómo está, en 300 puntos. ¡Epa! Hoy sí, a raíz de esto, hay posibilidad de empate. ¡Festejan los chicos! Pero así como hay posibilidad de empate, también Dani, el equipo amarillo tiene posibilidad de hacer puntaje perfecto. Ellos están felices, están muy bien, re bien están al parecer. Parado con la Furia Roja, ellos hoy día están haciendo un buen ritmo, buen nivel, buen relacionamiento, hasta donde tengo entendido. Al inicio del programa nos metimos de lleno al conflicto que hay en el equipo rojo. Hay mucho conflicto ahí justamente con el capitán Adrián, que está ya en el bote de nominados. Pero vos sabés que también, Dani, no es por nada, pero es por algo. Me diga que hay problemas en el equipo amarillo ahora. ¿Sabes que hay un tema? Hay un temita con las gladiadoras del equipo amarillo que no están contentas con la manera en la cual Atos, el capitán, les asiste a ellas. Hay dos gladiadoras que se quejan de que Atos, el capitán, no les hace caso. No les asiste, no les guía en los entrenamientos. Cuando hablamos de entrenamiento, estamos hablando de la mañana. Lo que hacen en el gimnasio. Exactamente, es el turno en el cual los chicos tienen el tiempo, la obligación de ir a entrenarse en fuerza, agilidad, resistencia, cardio, etcétera, etcétera, para luego venir a justamente ensayar las competencias. Supuestamente, Atos le presta mucha más atención a gladiadoras que no son de su equipo, Dani. Bueno, aprovechando que tocaste este tema, vamos a ver qué opinan las integrantes del equipo amarillo con relación al capitán Atos. Y creo que no fue culpa del equipo amarillo, porque el equipo amarillo se fue muy rápido, solo que las chicas del equipo rojo fueron más rápido que nuestras chicas. Y eso es algo que no se puede controlar. La verdad no sé más qué decir, porque esto ya viene hace rato, ya es como que estoy acostumbrada, para que la gente vea también cómo es nuestro capitán, supuestamente capitán, que le entrena a la del rojo y a nosotros nos deja acá tirada. Sí, a mí, por ejemplo, me bajoneo ya en los entrenamientos de la competencia, porque él se pasaba diciendo que Araceli volaba en esa competencia y que escalera al 100 en eso. ¿Y cómo nos va a motivar a nosotras, sus chicas, para sacarle ventaja, para competir con ánimos por él? O sea, por ellos, porque esta semana toca nominación de hombres y nosotros hicimos todo lo posible para lucirnos, para ganar la competencia. Entonces él sale a decir esas estupideces, así que eso nos bajonea bastante. Y ya que él entrena con las chicas y le muestra todas las estrategias a las chicas del equipo rojo, ya no es nada raro para nosotras. Creo que él usa la capitanía solamente a su favor. Y claro, le puede entrenar a quien quiera, pero también iba a ser lindo que vea nuestro entrenamiento, si nos falta algo, capaz nos ayude o nos dé algunos tips, así como le da las del rojo para poder entrenar un poquito mejor. La verdad que nunca, acá no hay color en el gimnasio. No hay capitanía tampoco. A mi parecer, yo creo que si él quiere entrenar, obviamente al otro equipo,
tiene toda la libertad de poder entrenar quien quiera, pero siendo capitán yo creo que es valor de respeto a los compañeros y al color más que toda la fanaticada igual en tu casa. ¿No debería ser capitán? No debería ser capitán. Vos que usás la capitanía a tu favor, ¿qué está pasando? ¿La estás usando también para entrenarla a quien vos quieras nomás y no a las chicas que forman parte de tu equipo? Yo desde un inicio intenté tener una conversación saludable con todas mis compañeras. Les ofrecí el entrenar conmigo y del mismo modo yo poder entrenarlas a ellas. Creo que tuve esa conversación con casi todas las gladiadoras del amarillo. Las que no están actualmente entrenando conmigo fue por decisión propia. Primero eso. Segundo, lo que dije ayer, que no se destacaron las chicas del amarillo y fueron más rápidas, fue una forma amable de decir que no fueran rápidas ustedes, chicas del amarillo. Es lastimoso. Quería decirlo de una manera gentil, pero no lo captaron. Intenté decir que ustedes fueron rápidas, pero ellas fueron más rápidas, pero no lo entendieron. Voy a decir la verdad. Fueron lentas y las del rojo fueron rápidas. Intenté hacerlo de una forma gentil porque mi objetivo no es herirlas, mi objetivo no es bajonearlas. Mi objetivo es decir la realidad de la forma más gentil posible. Y mira, yo no entreno con Patty y lo hice súper rápido. Y que ahora sea chiquita, no puedo entrenar a una persona para ser chiquita y flexible. Esas son habilidades naturales que le salen en la competencia como ayer, en escalera al cielo. No, hay una cosa que a mí me llama la atención, porque yo no sé si Marina se expresó mal, pero una cosa es que vos le entrenes gladiadoras que también son del rojo, pero otra cosa es que le muestres estrategias, cosas que son de la competencia. ¿Eso realmente pasa? ¿O lo tuyo te somete netamente a entrenarle físicamente? Creo que voy a querer pensar que se le chispoteó ese comentario de contar estrategias porque jamás fue así. Es más, yo tiro comentarios de entrenamiento porque eso es lo que estamos haciendo en la situación. Los que me conocen de mi equipo saben que yo actúo al hilo. Intento no tener estrategias porque ahora mismo estamos en un punto de competencia en el cual no importa lo que quieras hacer, siempre va a salir erróneo. Hay que pensar al hilo con lo que tenés en el juego y con lo que está pasando en el día. Estabas gritando estrategia, Liz. Por favor, Fer, escuchémosle a las chicas. Las caras acá en el búnker amarillo, chicos. Ay, ay, ay. Bueno, Liz, gritabas estrategia, estrategia, pero fuertísimo. Todos escuchamos eso. ¿Por qué? Sí, realmente a mí ya me dolió todo lo que me tenía que doler, lo que nos hizo el capitán a entrenarles a ellas. Y para que la gente vea también cómo es el capitán que no deja sola a mí, a Marina. No solo a mí, a Marina, a todas las chicas. Y no solamente le está faltando el respeto a nosotras, sino que a todo el equipo, para que vean gente que no deja sola. Así que a todos, si ahora nosotras perdemos, no venga y te quejes, porque lo único que está haciendo es entrenarle a ella para que ella gane los duelos, la competencia y todo. Así que no vengas a quejarte si no gana, porque vos le estás entrenando a ella. Si es que no te pudiste desempeñar tan bien hoy en XFIT, porque hoy entrenamos contigo súper fuerte. Así que no sé de dónde venía a decir que no entrenamos juntos, porque siempre entrenamos juntos. No fue eso, Atos. No sabes ni siquiera hacer la lista, porque estamos cuatro chicas y ni siquiera le pusiste ahorita en la primera competencia ni en la última competencia. Me pusiste en los tres a mí, en las tres competencias. Estamos cuatro chicas y me vas a matar a mí. Vamos por problemas. Estás a tu conveniencia nada más, la capitanía. Tuviste un problema, te lo resolví. Ahora me quieres tirar otro problema. Si vamos a hacer un círculo vicioso de que me tiras problemas y yo te lo respondo, podemos jugar a ese lado. Te repito, como te dije anteriormente, no la puse a Marina en XFIT porque ella resaltó enfrente de todos y la estoy cuidando de que tiene una lesión muy grande en la muñeca y no quería perjudicarla. Y es una realidad. Todas estamos Carita golpeadas. No es todas estamos una golpeadas. Peleadora que se caracteriza por su fuerza. Y en XFIT no se podía destacar. Vi muy bien en mi nominación que tenías mucha fuerza para hacer brazada letal y no dudé en ponerte en esta competencia. Discúlpame si lo hice, en serio. Pero mira, el trabajo de capitán es difícil. Tomás una decisión, hay gente que te quiere, hay gente que te odia. Nunca tomas decisiones buenas, así que no, yo verdaderamente no espero que todos estén de acuerdo con mis decisiones. Bueno, Liz tiene algo más que decir y Marina también, que estaba diciendo que seguís pichado por algo, así que en breve vamos con ella. Sí, lo único que voy a decir es que si tenés una estrategia con Ara, no te va a servir de nada, porque si nosotras no sos nada tampoco, Atos. Marina, necesito escucharla a Marina antes de cederle el micrófono a Araceli. Araceli que vino también a nosotros, acá. Marina. Para decir. La verdad que ya no tengo mucho que decir, ya se notó, ya salió a luz todos los videos. Se nota que sí tuvimos razón nosotras ayer, tipo,
Nosotros no necesitamos que él nos entrene, sino que nos motive, nos hable, nos consulte las cosas ante las competencias, nos pregunte qué tal estamos, qué tal nos sentimos para las competencias, si queremos irnos, si estamos seguras, si somos buenas en eso. No que nos diga decir no, que la otra es buenísima en esto, no, que ella es rapidísima. ¿Cómo nos va a motivar así él a nosotras si nos dice eso en nuestra cara? Tipo, no tiene sentido, siendo que él es nuestro capitán y la cabeza del equipo. Y si tiene alguna estrategia, no le va a funcionar acá, porque sin nosotras él no es nada acá en el equipo. Totalmente. Una vez lo dije anteriormente, la semana pasada, cuando ustedes dos están lesionadas, este equipo es muy difícil sin ustedes dos. Lo acepto, lo dije anteriormente y lo digo ahora. No tengo problema, Marina. Es una levedad sumamente fuerte. Pero mira, estrategias no hay, como te digo. Vos sabés perfectamente que yo intento trabajar al día, intento trabajar con lo que tengo. Y no me choca demasiado que les ofenda mis decisiones, porque ya estoy acostumbrado a ser capitán, ya estoy acostumbrado a que me ataquen. Intento trabajar de la mejor manera posible con lo que tengo. A ver, ya que estamos justamente presenciando que hay también un conflicto con el capitán del equipo amarillo, estaría bueno saber si el equipo amarillo sigue siempre satisfecho con la capitanía de Atos. Justamente Fer, te vi acompañada de Marmolejo y siempre fue él el que decía que la capitanía de Atos estaba siendo insuficiente para el equipo. Marmolejo, ¿seguís pensando lo mismo? Sí mismo, acá estoy con Marmolejo, que estaba mirando todo con una cara, hacía unas muecas, así como yo les dije, más o menos. Bueno, yo creo que desde un principio, ¿no? Yo lo dije, yo no sé qué tipo de actitudes, qué estrategia, ¿verdad? A todos, la verdad que no me importa. Yo creo que con justificación las chicas del equipo amarillo están enojadas, porque sí, ahora es competencia para ellas. Entonces ellas sí están enojadas. A mí no me importa si es la estrategia o no, porque yo compito solo y me defiendo solo. Pero sí, siendo capitán, es una falta de respeto al equipo y obviamente a toda la gente en su casa, porque lo que quieren ver es que el equipo amarillo salga campeón, que el equipo amarillo progrese. Entonces, para mí es una falta de respeto. Lo que las decisiones que él tome o haga, depende de él. A mí la verdad que no me afecta nada eso. Para escuchar a todos los involucrados, terminemos con las palabras de Araceli, que me imagino que tenés también algo para aportar ante toda esta situación. Sí, realmente no tiene coherencia lo que dicen las chicas, porque primeramente dicen algo en el docu, luego se contradicen acá en el vivo. Y otra cosa, no es mi culpa que yo esté mejorando, tanto les molesta que mejore, entonces ¿por qué ustedes no mejoran su rendimiento y no se enfocan en sí misma? Porque si les molesta eso, les cuento que voy a seguir mejorando, voy a seguir entrenando, voy a hacerlo de la mejor manera y ustedes me dan más fuerza para seguir haciendo. Y otra cosa, Liz, en serio no puede ser tan cara dura, porque hoy casi siempre entrenás con nosotros. Las únicas veces que no entrenás con nosotros es porque llegás tarde. Ay, ay, ay. Ay, Dios mío, qué cierre tan incisivo para este conflicto que nos dimos cuenta que había sido, estaba gestándose en el equipo amarillo. Eso que están ganando, ¿eh? Sí, estaban bien. Eso es lo que es impresionante, porque se están... Gracias, Araceli. Bien, lo están haciendo bien, pero por debajo igual las chicas no están satisfechas al 100% con la asistencia de Atos. De por ahí hace falta que de vez en cuando les hable, les incluya un poco más. Ahorita los capitanes están siendo muy exigidos últimamente, porque lo mismo le reclaman a Adrián. Pero los dos ahora mismo están ahí entre ceja y ceja de todos sus compañeros de equipo. Se viene la tercera competencia, una competencia en la cual puede haber puntaje perfecto para el equipo amarillo o puede haber un empate por parte del equipo rojo. Eso lo vamos a saber ahí cuando estemos enfrentando esa tercera competencia. Arranca cuando decimos 3, 2, 1. ¡Calle 7! 5 minutos de tiempo va a tener cada equipo para enfrentarse a la tubería. El tiempo ya está corriendo. Los chicos ya están enfocándose a buscar la mayor cantidad de campanadas. Y vi que el primer gladiador lo que hizo fue mojarle. Marmolejo creo que fue el que estuvo, no, Atos, el capitán del equipo amarillo fue el que estuvo mojando justamente las tuberías para facilitar. Salió Marina, cayó a la segunda tubería y ahora es el momento de Alan, que también cae a la primera. La tubería ya es un clásico de Calle 7, una competencia muy esperada por parte de toda la fanaticada. Y ahora le toca el turno, como ya están viendo, a la marea amarilla. 4 minutos 23 segundos pasaron ya, pero ojo, hasta el momento ningún integrante pudo atravesar y dar la campanada. Nuevamente Marina haciendo el intento y hoy parece que la tubería está muy resbaladiza. ¿Qué le pasa hoy a la tubería? ¿Qué le pasa a los gladiadores que no están pudiendo avanzar? Alan tampoco no puede pasar de esa primera tubería, así que vamos a ver si es que alguno de los gladiadores lo logra y puede
ya de esa primera tubería, porque se quedan ahí, miralo a Atos que está lográndolo, pero no cae. Y ahí uno se pregunta, ¿será que hizo bien en mojar la tubería? Bueno, vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, leamos comentarios que van llegando a través del vivo, @calle7pdy. En este caso, Fer, ¿qué está diciendo la fanaticada del equipo amarillo a través de los comentarios? Van llegando los mensajes y obviamente dicen, Alan va a pasar, ya lo verán, dice Adrián, ¿eh? Están preguntando, ¿qué le pusieron que nadie pasa? ¡Qué pelada! Dicen por acá, ¿eh? ¿Para qué lo que hacen así? ¡Fuerza, fuerza amarillo! ¡Vamos que pasan! ¡Qué raro que no pasan si todos ellos siempre pasan! Dicen, y van llegando un montón de mensajes también. 3.500 conectados y va subiendo porque esto recién arranca. El famoso cast, hay días y hay días. Claro, hay días y hay días. Y sí, pero no, ¿sabes? Luego mi frase de siempre. Hay días en los que lo logras y hay días en los que cuesta un poquitito más. Y hoy le está costando. Fíjate cómo Atos está justamente tratando de darse impulso. Pasó hasta la segunda tubería y ahora fíjate cómo Marina está tratando de darlo todo. Se queda fija a esa segunda tubería, pero no lo logra y vuelve a caer. Y por eso es bueno siempre entrenar. Nunca hay que quedarse en la zona de confort. Hay que pelear, hay que buscar, optimizar y más que nada perfeccionarse en cada una de las competencias. La tubería es la tercera y última y vamos a ver qué pasa. Hasta el momento hay un equipo amarillo totalmente bloqueado. Van resbalándose en cada parte de esta estructura, pero lo que no están logrando es atravesar la pileta de un extremo a otro. Mirando el marcador, hasta el momento la marea amarilla tiene 0 campanadas y vamos por los 2 minutos 8 segundos. Alan está concentradísimo, fijando la mirada en esa tercera tubería. Casi lo logra y avanza un poquitito más. Acuérdense que el hombro es lo que marca la distancia, así que en caso de que ningún gladiador justamente llegue a dar la campanada, esa distancia marcada por los hombros, la mayor alcanzada por los gladiadores, va a ser lo que va a marcar quién se va a estar llevando esta competencia, la última del día, que vale 300 puntos. Hay una encuesta que corre en paralelo durante toda la jornada de competencia. Tenemos el 65% para la Furia Roja, mientras el 35% está votando para la Marea Amarilla. ¡Ojo! Si vemos los porcentajes, es increíble cómo la Furia Roja se está llevando todo el apoyo, todo el cariño, sí. Y más que nada, todo el aguante por parte de la gente del otro lado. Impresionante cómo el 65% de la fanaticada que está votando en redes sociales está dándole el apoyo al equipo rojo. Y espera, esta pasada del equipo amarillo está haciendo que los gladiadores del equipo rojo se estén fijando ya en la vulnerabilidad del equipo amarillo. ¡Un minuto! Y ya están poniéndose remeras. Ya lo vi colocándose remeras para tratar de avanzar aún más y mejor en su pasada, porque falta todavía la pasada del equipo rojo después del equipo amarillo. Recordemos que en caso de que no haya campanada, se va a medir el puntaje a través de la distancia recorrida. El equipo de jueces ya está chequeando también la distancia máxima que ha logrado hasta el momento la marea. Vamos a ver si logran superar esa marca y obviamente adelantarse a lo que podría ser la Furia Roja en su pasada. Ahí va intentando Marina, cae a la pileta. Son los últimos segundos y esto acaba. Últimos segundos para la pasada del equipo amarillo. Últimos segundos, Dani, en los que los chicos pueden tratar de alcanzar mayor distancia. Una campanada. En breve hacemos el conteo. Atención, marea amarilla. Esto termina en 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. ¡Tiempo! Por el equipo amarillo. 3, 2, 1, ¡calle 7! Empieza a correr ese cronómetro y el primer gladiador en salir a encalar esta competencia es Facu. Se puso la remera. Te dije, Dani, que los chicos del equipo rojo estaban tratando de ver la manera de encarar de la mejor manera esta competencia. Saraceli, la que ahora está enfrentando a la tubería, que hoy está más complicada que nunca. 4 minutos 42 segundos. Tercera y última competencia. Ojo, recordemos que la marea amarilla ha dejado la marca de la mayor distancia recorrida. Si la Furia Roja supera esta marca, automáticamente son los ganadores de esta tercera y última competencia. Araceli se está concentrando demasiado y fíjate cómo Sol la está apoyando también ahí, porque si Araceli logra, si avanza esa marca, ay, 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 ya le iba a dar la victoria al equipo rojo, pero no, es momento.
momento para que pase Adrián, el capitán nominado del equipo rojo. 4 minutos, 13 segundos. Ahora la Furia Roja y la fanaticada también está siendo partícipa a través del vivo de arroba calle 7 PY. Fer, ¿qué dice la Furia Roja a través del vivo de Instagram? Va llegando un montón de mensajes. ¡Vamos, rojo! Dicen, van a pasar. Isaac tenía que estar en esta competencia, dicen. Si Araceli no pasa, no pasa nadie, dicen. ¡Epa! Ahí van llegando un montón de mensajes. Entre comillas, hablé con Isaac y dijo, si yo estaba, yo pasaba la tubería. Ahora mismo es Araceli la que nuevamente va a encarar. Araceli fue la que más lejos llegó de todos sus compañeros. Fíjate cómo todos están secándose las manos, el cuerpo, y Araceli esta vuelta no lo logra. Atención, porque ahora le toca el turno nuevamente al capitán Adrián, primer nominado de este ciclo. Y la fanaticada está votando a full también en paralelo. 60% del apoyo va llegando para la Furia Roja, mientras que el 40% llega para la Marea Amarilla. Ustedes sigan votando en redes sociales. Es ahora Vanessa la que está buscando una técnica alternativa. Prácticamente se sentó en la tubería. Fíjate cómo llega bien sentada. Puede hacer eso, chicos. Puede levantar el pecho. El tema es que una vez que llega al cambio de tubería, ahí sí se puede sentar. Hasta antes de eso, no tienen que levantar. Cayó justamente en esa tercera tubería y vamos a ver qué tal le va ahora a Facu, quien nuevamente va a estar enfrentando esta competencia. Va directo hasta la tercera tubería, pero no lo logra y vuelve a caer. Por momentos, Cas, pensé que Vanessa iba a superar la marca del equipo amarillo, pero cuando estaba a punto, cayó nuevamente a la pileta. Ahora le toca el turno a Araceli, que tenía unas heridas en las manos. Decía que no estaba tan preparada para competir hoy, pero lo está dando absolutamente todo. Y esto demuestra que es una verdadera gladiadora. 2 minutos, 20 segundos. Justamente Adrián no pudo pasar tampoco la primera tubería. Vanessa es la que está buscando la manera. Vuelve a utilizar esta estrategia de sentarse, acomodarse bien, pegar el pecho y avanzar. Es una técnica que le está sirviendo hasta este punto. Ahí justamente vemos que levanta el pecho en el lugar indicado donde puede levantar. Y ahora se viene Dani, un momento decisivo, pero no lo logra. Pensé que iba a lograrlo también en el Casi casi llegó al mismo lugar donde llegó en su pasada anterior. Y la que no deja de apoyarla, Vanessa, cada vez que está a punto de lograr, es la Bebuki Sol, que está atentamente también mirando y apoyándola. Nuevamente, la que sale representando a la Furia Roja es Araceli. Pero no, cae la pileta y ahora le toca el turno a Adrián, que en este caso ya optó por sacarse la camiseta. Sí, ya él se sacó nomás la camiseta y está haciéndolo directo piel contra tubería. Ahora bien, es el momento en el que Vanessa nuevamente va a procurar. Hasta ese punto vuelvo a recordarles que puede hacer eso de levantar el pecho y luego a lo largo de la tubería sí tiene que mantener el pecho bien fijo, pero no, no lo logra y cae la piscina. No quiero ejercer presión, pero estamos cada vez más cerca del final. Atención, Furia Roja, porque solamente queda 1 minuto. 1 minuto de tiempo nada más le queda. Se sacó la toalla que tenía puesta Araceli, no podía competir con eso. Se está concentrando, ya está avanzando a la segunda tubería. 1 minuto le queda al equipo rojo para ver si es que logran superar la marca del equipo. ¿Será que lo van a lograr? ¿Será que van a tener puntaje perfecto los gladiadores del equipo amarillo? Ojo, el equipo amarillo está atentamente mirando la pasada de la Furia Roja. Equipo contrario que lo está dejando todo en su pasada en la tubería. Cada vez queda menos tiempo y la Furia está demostrando que quiere buscar el empate, pero vamos a ver si lo logra. Vanessa nuevamente cae la pileta y ahora sí probablemente sea la última pasada para el equipo rojo. Esto termina cuando decimos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! El equipo rojo no logró superar esa marca alcanzada por el equipo amarillo. El puntaje perfecto del día. Pasar, se llevan el puntaje perfecto y son los ganadores del día, los de la Marea Amarilla. Aprovechando antes que agarramos acá, por favor, venite con nosotros, venite. Necesitamos que los gladiadores con color del equipo rojo vayan hasta el frente porque, bueno, el
equipo amarillo se lleva el día y vos tenés que decirnos ya nomás el nombre del gladiador que va a vestir esta camiseta. ¿Me puedo dar yo la remera así rápido? Pero rapidísimo. Llévalo rápido. Dale la remera. Que está Isaac, está Facu. Vamos rápido, chicos. Entregá esa camiseta al siguiente. Adelante. Gladiador nominado. No te puedo creer. El que justamente... ¡Ah, no! ¡Segundo nominado! ¡La araña Spider-Man!